En el arte parietal hay que distinguir el que se encuentra en el interior de las cavidades del realizado en sus bocas o en abrigos abiertos. La naturaleza de los soportes disponibles condiciona, como es lógico, la realización de las obras. Grabado y pintura, o la combinación de ambos, dominan en el interior de las cuevas. Como bien hemos podido comprobar, el arte rupestre prehistórico presenta una amplia variedad de yacimientos, estilos y temática. Este arte rupestre, patrimonio de todos, debe contar con la máxima protección de todas las instituciones para que el arte de nuestros antepasados pueda ser admirado también por nuestros herederos.